Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Hoy se acaba de lanzar un tráiler que trata de la saga de Majin Buu. Ha confirmado nuevos personajes y vamos a realizar una reacción a este trailer, ¿vale? Yo no lo he visto, me he esperado por la noche para venir y reaccionarlo con vosotros. He de deciros que muchísimas gracias por el apoyo en Dragon Ball Sparking Zero, por todo el apoyo que estamos teniendo en el canal principal. Es una auténtica pasada. Ya sabéis que Dragon Ball Sparking Zero va a ser la serie principal en el canal. Xenoverse 2 está muriendo, estamos jugándolo, hay ciertas cosas, pero Dragon Ball Xenoverse 2 ya creo que hay, record hay que recordarlo como algo muy bonito exceptuando cuando saquen algunos DLCS o eventos especiales, ¿vale? Con lo cual nuestro objetivo y el futuro es Dragon Ball Sparking Zero, un videojuego que lo vamos a petar. Además en Twitter os he subido que está confirmado eh, varios torneos, con el torneo de Picón, con el torneo de Poder, con el torneo, un montón de cosas que están muy bien. Si me seguís en Twitter, pues bueno, pues vais a disfrutar de todas esas cosas que os voy comentando acerca de Dragon Ball Sparking Zero ¿qué os parece si antes de nada reaccionamos un poquito al tráiler y luego hablamos en sí de lo que viene siendo pues bueno pues este tráiler que como ya digo no lo he visto he de decir que los gameplays que hemos subido eh, en el canal os tengo que dar las gracias porque son una auténtica pasada y estamos viendo cosas bastante increíbles de Dragon Ball Sparking Zero todo hay que decirlo vale todo hay que decirlo bueno pues luego de Peggy eh, 12. Como ya sabéis, mis reacciones completamente reales. No vamos a sobreactuar, no vamos a hacer nada. Eh, fuera de lo, de lo normal, ¿vale? Esto, pues bueno, pues es el, eh, digásemos, eh, preludio, ¿no? De Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, eh, esto es cuando a Goku le dejan volver por un día, ¿no? Y está en el torneo de artes marciales. Cositas que, que voy a ver y que luego os voy a mostrar, ¿vale? Que, que me parecen más o menos, eh, bueno, pues. Eh, Mejorables. Esta fase de Gohan, la he subido a Twitter, es brutal. Ya muy Spopovich. Bueno, so, esto parece ser que forma parte de eh, una escena de historia, ¿vale? Tenemos a Babidi como personaje jugable. Y a. Eh, um, Dabra, Gohan adulto, Super Saiyan. Está muy bien eso, con este traje. Es brutal. Jugar con Babidi tiene que ser. Espectacular. Meijin Vegeta ya sabíamos que estaba, ¿vale? La pelea entre Meijin Vegeta y Goku Super Saiyan 2, donde Goku no se muestra, bueno, no enseña todo su poder. Esta, esta captura de Gohan me ha gustado, ¿vale? Bastante. Bu contra Gohan. El traje cuando se le rompe lo verde es espectacular, ¿no? Eh, tenemos este Bu ahí, que está bastante chulo. Vegeta Meijin es brutal, ¿eh? Vegeta Meijin es brutal. Explosión final. Es que este juego va a ser una auténtica pasada, gente. Una auténtica pasada. Yo tengo unas ganas de jugarlo brutales. Este Goku Super Saiyan 3 se nota que lo han pulido, que lo han mejorado. Esta habilidad me encanta. Vale, personalizada. Está muy bien. Muy, pero muy bien. Tenemos confirmado a Majin Buu, maligno, demonio, por así decirlo. Personaje que no he sido yo muy fan de este personaje, pero bueno. Bueno, Super Buu ya estaba confirmado. O sea, hemos visto gameplays de Super Buu, con lo cual estaba súper confirmado. Gotenks también lo confirmaron en trailers anteriores. Gohan, definitivo, se ve muy bien. Ultimate Gohan. Se ve realmente bien. Ultimate Gohan. Esa, epa. Esa. Esta cara de Bu me gusta, ¿eh? En la serie sale así, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, me ha gustado eso. Vale, absorción, Super Buu con Goten absorbido, ya ya esto ya se sabía. Y Super Buu con Gohan absorbido también, que es brutal. Jugar con estos personajes debe de ser espectacular. La animación Vale, la animación de la fusión Madre mía, aquí tenemos la escena de bueno pues el Big Bang de Vegeto con Boo. Bueno, le han querido dar un poquito bueno Kid Bu confirmado. Todos esos personajes ya estaban confirmados porque hemos subido gameplays no al canal. De hecho ayer el de Boo, a mí a mí el gameplay de ayer de maligno de Buu versus eh, versus eh, el señor eh, Freezer me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, say goodbye, say goodbye, me ha gustado mucho, vale. Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Bukkai Tenkaichi Series. Dragon Ball Sparking Zero. Este es el roster de personajes que tenemos en Dragon Ball Sparking Zero. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 personajes por mostrar. Nos quedan 25 personajes por mostrar, gente, que no sé si los van a mostrar todos, eh... Pues bueno, pues eh, a través de trailers, porque queda queda poco más de un mes para que salga el juego. El domingo quedará si tenéis la pre-order un mes justo, vale. Aquí tenemos las eh, diferentes ediciones. Y una cosa quiero deciros: el hecho de que estén enseñando personajes no significa, ojo cuidado, no significa que vayan a estar todos desbloqueados a la salida del juego. Ya lo ha dicho Furutani. Furutani ya ha dicho que a la salida del juego no estarán todos desbloqueados y tendrás que hacer algunos procesos para desbloquear. Estos personajes. A mí, cosas que me han gustado: la parte de Meijin Vegeta me parece espectacular, me parece increíble. Esta parte de Meijin Vegeta me parece brutalmente espectacular. De hecho, creo que va a ser la miniatura del vídeo, porque siempre sacamos a Buu, siempre sacamos a Vegeta, siempre sacamos a personajes emblemáticos. Vegeta Meijin también es emblemático. Este Goku Super Saiyan 3 también me ha gustado. ese es el. cuando enseñan la fase del Super Saiyan 3. En el modo historia, por así decirlo, ¿no? El pelo lo veo un poquito dorado, tal vez ahí, ¿no? Lo veo un poquito dorado, tal vez. Pero bueno, me ha gustado. Una de las cosas que tampoco me ha acabado mucho es aquí... Lo veo todo como muy oscuro. En la serie no era tan oscuro, había un poco más de iluminación. Aquí parece que haya pasado una gran nube. Esto a mí no me acaba mucho, ¿vale? Tal vez esta iluminación sí que se pueda cambiar en un futuro, no lo sé. Pero no me ha acabado eso, ¿vale? Eh, el juego va a ser una auténtica pasada, gente. Va a ser una auténtica locura. Lo tendremos disponible el 11 de octubre. Yo tengo la edición coleccionista. Si, no, si Bandai no me envía antes la edición coleccionista, la vamos a tener el día 11 de octubre, ¿vale? Y eh, no podremos jugar el 8, ¿vale? Y si me la envía antes, pues el 8, pues, gente, eh, podremos jugar y podremos disfrutar del Dragon Ball. Sparking Zero aquí en el canal. Será el videojuego principal, o sea, será el videojuego principal del canal. Vamos a explorar guías, vamos a explorar tutoriales, vamos a hacer historia, vamos a hacer showcase de personajes, vamos a conseguir habilidades, vamos a jugar online, vamos a realizar torneos, vamos a hacer un montón de cosas y tenemos cubiertos los próximos 2, 3, 4, 5 años con este juego, ¿vale? Intercalaremos con algún vídeo de Xenovers, de Legends. Continuaremos subiendo el Tenkaichi porque no sé si me va a dar tiempo a subirlo en un mes, yo creo que sí, tengo algunas series grabadas del Tenkaichi, e iremos subiendo vídeos de Senovers, pero la serie principal del canal va a ser Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, decidme qué os ha parecido este tráiler. A mí realmente me ha gustado bastante, me ha encantado y me ha parecido una cosa tremendamente increíble y que, bueno, que a mí sí que me ha gustado. Lo que pasa es que los personajes ya sabía que iban a salir porque hemos mostrado gameplays aquí en el canal. Es lógico. Chicos, eh, canal secundario oficial subo noticias de videojuegos, con lo cual. Eh... Eh, podéis distraeros un poquito, subimos gameplay, estamos con el Black Meat Wukong, ¿vale? Que tenemos este fin de semana que jugar en directo, jugaremos mañana en directo y el domingo. Y gente, eh, para todo demás, activar la campanita, suscribiros a este canal, redes sociales, Twitter, subir, eh, en Twitter veréis muchas cosas del Sparking, así que nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo, hasta la próxima, chao.